ya tenemos un teatro y una bailarina. ¿Y ahora qué le vamos a ordenar? En nuestra caja de herramientas tenemos todas las alternativas de lo que podemos ordenar. Podemos dar órdenes de movimiento, de apariencia, sonidos, eventos, controles, números, variables. Ya iremos viendo en detalle uno a uno. No vamos a saber todo de una vez. Poco a poco, mientras jugamos nosotros mismos, iremos descubriendo nuevas posibilidades. Por ahora, las básicas. Órdenes de movimiento. Tenemos a la bailarina. Aquí podemos indicarle que avance, que gire, que se deslice y que lo haga 10 pasos, 100 pasos, que si toca un borde rebote, que vaya a un determinado punto. En órdenes de apariencia, le podemos decir que saque globos con letreritos, que se ponga otro disfraz, que se esconda, que se muestre, que cambie de color. El mismo objeto que has escogido lo puedes poner de diferentes formas. ¿Cómo? Disfrazándolo. En donde dice disfraz, puedes ver a la bailarina sentada, de pie, saltando. En órdenes de sonido, que toque un sonido hasta que termine, que ponga un sonido que nosotros queramos, por ejemplo, que hablen. ¿Cómo? Muy fácil. Das aquí en grabar, decimos hola, soy Dani, y luego aquí escogemos lo que hemos grabado y lo dirá. ¿Cómo escogemos las órdenes? Pues arrastrándolas hasta nuestra mesa de trabajo. Sencillísimo.